¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy, como os prometí, vamos a reaccionar al inventario de Team Karmalan. Hay inventarios que son una barbaridad, que me han sorprendido muchísimo. Eso sí, hay un par de youtubers que no os he traído. El primero, Willy Res, porque tiene el inventario en privado y no le tengo agregado en amigos. Por ejemplo, Vegeta también lo tiene privado, pero al tenerlo agregado he podido bichear y tiene un cuchillo muy, muy top. Y el siguiente es Stax. ¿Por qué motivo? Porque él se merece un vídeo, porque su inventario es tan grande, tiene tantas barbaridades, que me gustaría que volviésemos a repetir el vídeo que hicimos hace unos años. Así que nada, vamos al lío, porque a pesar de que falten esos dos youtubers, vais a puto alucinar. Primero, con la persona que yo he flipado cuando... Vais a verlo. Lolito. El dios, y lo he bautizado así, de los cuchillos lore, de las armas doradas, del amarillo en general. Es top 7 inventarios de España, y ahora descubriréis por qué, ya que todos los cuchillos que vais a ver a continuación son, chicos y chicas, en Factory New. Si no me equivoco, por ejemplo, ese mariposa ya son 5.000 pavos. ¡Qué puta locura de cuchillos! Y además tiene alguno siendo los floats más bajos del mundo. Os lo remarcaré, ¿vale? Así que nada, ¿qué deciros? El mariposa que acabáis de ver ahora. Tenemos este carambit. ¡Qué pena esas magulladuras en la parte, pues eso, casi del mango! Que pues supongo que será por el float, ¿no? Luego tenemos este M9. Es que el cuchillo lore, sin lugar a dudas, es uno de los cuchillos más bonitos del juego. Quitas el rubí, zafiro, emerald y posiblemente sea top. El siguiente, ¿no? Top 2. Es que es muy, muy top. ¿Qué tenemos por aquí? Por supuesto, este Bayonetta. Y el siguiente que vamos a ver, que va a ser un cazador, chicos y chicas, número 4 del mundo. Me llama la atención que en un par de cuchillos tenga floats tan bajos, porque evidentemente esto ha tenido que costar dinerito del bueno. Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Es un cuchillo precioso, chicos y chicas. Sin lugar a dudas, uno de los Huntsman más bonitos que hay. ¿Qué tenemos? También dagas. Tenemos las Shadow Daggers. Desde mi punto de vista, cuchillo bastante infravalorado, cuchillo que se está empezando a cotizar cada vez más, porque es muy, muy, muy distinto al resto y personalmente a mí me flipa. Continuamos con este Good Knife, el penúltimo cuchillo que vamos a ver ahora. Recuerdo, Factory New, y el último siendo el número 8 del mundo, el float bajo, que quiere decir eso, que tiene muy poquito desgaste, es este pedazo de Bowie, que es maravilloso. De hecho, es que no se le puede ver nada, ningún defecto a este cuchillo. ¿Y qué guantes tiene el titán? Pues unos deporte árido, por supuesto, en recién fabricado. Sin lugar a dudas, estamos descubriendo cuál es el color favorito de Lolito. Muy poca gente tiene inventarios de color amarillo. Normalmente se tiende a verde, rojo, azul, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? M44 Coalición, como sabéis, de la colección Train, de la colección en la cual se puede conseguir la Glock Gamma Doppler, por supuesto la Glock Emerald. De M41S, Espiral Dorada, chicos y chicas, una M4S. De hecho, es la que más amarillo tiene. Yo pensaba que iba a tener una Knight, porque tiene algo de dorado, pero aquí ha decidido ir a por la Espiral Dorada. Por supuesto, Dragon Lore en estado recién fabricado. Y si os fijáis en el detalle, tiene una crown en el scope, una crown que, si no recuerdo mal, estaría en 700 euros de valor. El AK, ¿cuál si no, no? El arabesco dorado, sin lugar a dudas, para mí una de las AKs más bonitas que hay. Una AK que yo creo que a medida que pase el tiempo irá creciendo su precio. ¿Qué más tiene por aquí? ¡Ojo! No me había fijado en eso, que también tiene un par de skins fade. Tiene un mariposa en estado de recién fabricado. Y por último, chicos y chicas, la Glock Fade. 99,78% de Fade, que es una barbaridad. Con 4 pegatinas de Crown. Sin lugar a dudas, una de las Glocks más bonitas que hay, con una de las mejores pegatinas. Pues ese es el inventario de Lolito. Ahora vamos a pasar al inventario de Alexby, ¿vale? Que tiene este carambit Doppler de fase 4. Es de decir que no estoy enseñando todo el inventario que tienen los creadores de contenido del Team Karmalan. Simplemente me he centrado en lo mejor, ¿vale? Si queréis todo el inventario y demás, lo podría hacer en otro vídeo, pero no hay mucho más. Son cajas y demás. ¿Qué tiene por aquí también? Una VP Dragon Lore recién fabricado. En Team Karmalan se juega la Dragon Lore, chicos y chicas.
mentiras, menuda barbaridad. En cuanto a guantes, unos muy, muy bonitos que son estos punta en blanco en estado de minimal wear. En M41S me gusta el estilo de Alexby, lleva una Hot Rod, que es, como sabéis, la M41S por excelencia de este color, y también tiene la Blue Phosphor, que sin lugar a dudas en Counter-Strike 2 se ve muy, muy, muy bonitas. En cuanto a la AK, tiene una Blue Sport StatTrak, que como veis tiene más de 6.600 kills. A Alexby le mete horas a Counter-Strike 2, claro que sí. Y por último, chicos y chicas, un par de cuchillos también a tener en cuenta. Tiene un Ursus Marvel desteñido, que si no me equivoco, esto lo ha tenido que sacar de Keydrop algún vídeo de staff, porque este cuchillo se suele sacar mucho, si no me equivoco, caja de póker. Y tiene también un Kukri manchado en casi nuevo, que yo quiero entender que lo ha conseguido un boxeado. Corregidme si me equivoco, chicos y chicas, pero sin lugar a dudas un cuchillo de la nueva colección y por lo tanto que no se ve tan a menudo. Por cierto, se me ha olvidado, hablando de sorteos, hablando de cuchillos lore, en la descripción tenéis el sorteo de 3 pedazos de cuchillos lore por valor, si no me equivoco, de 4.500 dólares. Una auténtica barbaridad, por si queréis entrar, la gente que le meta caña a Keydrop. Vale, ahora vamos a ver a Rubius, ¿vale? Rubius que no defrauda. ¿Qué tiene por aquí? Un Karambit Tiger Tooth en estado recién fabricado. Vais a flipar con los cuchillos que tiene el titán. Luego tiene por aquí un Mariposa Fade. Muy, muy, muy bonito. Pero como sabéis, la joya de la corona del Titus Rubius es un M9, chicos y chicas. Y es un M9 Emerald, por supuesto, en estado de recién fabricado. Yo creo que esto nunca lo va a vender. Yo creo que se va a quedar. Es como mi Zafiro, ¿no? Son cuchillos que le hemos cogido un cariño especial y se van a quedar por y para siempre. En cuanto a M41S, tenemos esta de aquí. Esta M41S Princip, perdonad. Me estaba fijando en la pegatina de Rox, que es una pegatina que, como sabéis, subió muchísimo de precio porque el Lao se parece a un carácter chino y los chinos se vuelven locos con eso. Tenemos la M44 Eyes of Horus, una M44 que ha perdido valor, pero si le mola el rollo egipcio. De hecho, a Vegetita ha ido a Egipto, ¿no? Se la podría pillar. Es una M44 muy, muy bonitas. También tiene la Anubis StatTrak en recién fabricado con 600 kills. Ruby juega un poquito menos, pero tiene las dos pegatinas de Furia, que son una maravilla. Me gusta más que la de Vitality, que la de Furia me vuelve loco. Que tiene también la nueva VP, la Chrome Cannon, en este caso en estado de casi nuevo. Muy bonita también, sin lugar a dudas, una VP que se desmarca de lo que siempre trae Valve. Y por último, chicos y chicas, los guantes que nos he enseñado son los Specialist Glove Fade en algo desgastado. Y Vegeta, chicos y chicas, os cuento la película. Cuando veis su inventario, se nota que Vegeta solo ha abierto cajas, no tiene ninguna skin comprada más allá de este Karambit Minimal Wear, que quiero entender que también lo ha unboxeado. Recuerdo que hace tiempo vi vídeos de Vegeta y Willy y yo creo que estos dos solo han conseguido skins a base de abrir cajas. Es lo único que tiene de valor en estado de minimal wear, por lo tanto serán unos 1.500, 1.700 euros si no me equivoco, o incluso más, creo. O sí, puede ser unos 2.000 y algo. O sea, el Karambite está muy, muy caro. Pues chicos y chicas, esto ha sido el inventario del Team Karmaland. Como digo, me falta Willy Res. Podría haberlo hecho en base a las skins que voy viendo de sus vídeos, pero yo creo que hubiera quedado incompleto. A lo mejor lo completo con el de Stacks, ¿vale? Podría hacer un vídeo de los dos si es que os gusta este tipo de contenido. Y nada, si queréis más vídeos de este estilo, como siempre os recuerdo, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! We'll be right back.